They give you fever when you kiss them. Fever, if you live, you learn. Fever till you sizzle. What a lovely way to burn. Amigas, amigos, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al tablero en Mega TV. Cada semana tiene su épica, su relato, tiene sus momentos. Y esta fue una semana definida por la política secuestrada por el crimen organizado blanco, el que tiene empresa, el que tiene cierta respetabilidad, aunque sea de alquiler. Y lo otro, la zona gris. Y bueno, ¿en qué proceso estamos? En el proceso de instalación de un dispositivo político que tiene que preservar con vida, respirando y mejorando, si se puede, a Horacio Cartes. Toda la razón de ser de la movida colorada fue mantener con vida a Horacio Cartes. Y en medio de ese proceso detona lo de Errico Galeano. Errico, un tipo que sin dudas tiene muchas fichitas repartidas en el tablero político, primero lo sacaron de la cancha porque no daba perfil para ser gobernador, iba a estar demasiado expuesto en campaña, entonces paró la campaña de la gobernación, lo bajaron a Errico, lo subieron a Luis Fernando González, por cierto, un excelente candidato, y lo meten a Errico Galeano en la lista del Senado. El Partido Colorado hace una elección fabulosa por los resultados, vergonzantes por el proceso. Estos hijos de puta son, no puedo decirlo de otra manera, estos hijos de puta son responsables de pervertir y prostituir nuestra democracia electoral, porque compran cédulas, porque cooptan el voto de los funcionarios públicos en un país en el que la función pública es la mayor fuente de empleos del Paraguay, más de 3.000 empleos, funcionarios obligados a votar contra su voluntad, en algún caso con la obligación de arrastrar a su familia. Así que como consecuencia de ese prefraude, el Partido Colorado hace una gran elección. Una tragedia para nosotros, una maravilla de victoria para ellos. Meten 21 senadores. Uno de ellos es Errico Galeano, que ahora no sabemos si va a jurar, si no va a jurar, si va a reclamar sus fueros, si habrá que pasar otra vez por un proceso de análisis del desafuero, etcétera, etcétera, para atender al llamado de la justicia. Por supuesto que su caso tiene ribetes muy particulares, porque él sabe que mientras más retrasa los relojes de la justicia, más lejos está de un resultado que podría no ser el resultado regular de marche preso y te vas a Tacumbú o te vas a Emboscada. Aquí en este caso quizás la variable de lo significativamente corrupto ponga a Errico un escenario 3, que sería una extradición a los Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay que cobrar las facturas más que nunca. No dudo que Errico Galeano debe estar bajando sobre la mesa todos los pagarés como para seguir con vida, y eso hace que disciplinadamente se hayan movido a su alrededor hasta este momento. Luego, a mitad de semana, saltó lo de Juan Ángel Naput, lo de su familia rogando, haciendo una petición de carácter humanitario para que el ex hombre fuerte del fútbol paraguayo, figura en ascenso en la FIFA y que cayó en la volteada del FIFA Gate, pueda tener acceso a servicios de salud. Juan Ángel Naput, que fue presidente del Club Cerro Porteño, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol y luego miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, ya perdió la vista en uno de sus ojos y este problema va afectando el ojo sano que le queda. Increíblemente, el juzgado a cargo de su causa, que ahora está en el estado de la Florida, o ha ignorado o le ha denegado el derecho de recibir atención médica. Y aquí es donde tomamos un poquito el beneficio que nos da el haber pasado por la academia. La academia te enseña a disociar la pasión de la razón.
si nos vamos, si dejamos soltar la pasión, decimos, y bueno, ¿qué quiere el tipo? Que lo aplaudan. Está en la cárcel merecidamente. 9 años de pena carcelaria por ser un macro prostituyente del fútbol, por convertir un bien cultural y de gran cohesión social como el fútbol en una mercadería para súper ricos, que el año pasado fue comprada por una sórdida semidictadura como la de Qatar. Ellos son los creadores de este superproducto del fútbol, donde hay millones de personas apasionadas que en el pedo mental del fanático dicen, mi equipo, qué bien jugó mi equipo, yo me muero por mi equipo. Y su equipo en realidad es el equipo de un fondo de inversiones. Ellos ponen la plata, ellos cobran la plata, el aficionado tiene que pagar la entrada para entrar a la cancha, tiene que pagar cada vez más caro por tener una camiseta, etcétera, etcétera. El fútbol convertido en un negocio caro. Juan Ángel no es el inventor de la fórmula, pero sin dudas adhirió a convertir al fútbol en un negocio para súper ricos. Hasta ahí el episodio de la culpa. Pero cuando lo llevan a Estados Unidos, lo procesan, lo condenan, la condena se restringe a la pérdida de la libertad. Y nada más que a la pérdida de la libertad. No se supone que dentro de la cárcel deba haber un trato degradante o un trato inhumano. Los estados son responsables por el estado de preservación de la gente que está dentro del sistema carcelario. La crueldad y la inhumanidad no está incluida en el paquete de la condena, y en este momento, más allá de que Juan Ángel Naput está preso en los Estados Unidos por razones muy valederas, por otra parte, también es sumamente llamativo que el gobierno de los Estados Unidos, a través de su sistema penitenciario, esté incurriendo en una falta de carácter humanitario muy severa. El Estado paraguayo parece haber agotado sus instancias. Quizás solamente una conversación directa entre presidentes, que el señor Abdo Benítez levante el teléfono y hable con el señor Biden, probablemente genere alguna instancia que abogue a favor de la salud de Juan Ángel Naput. Porque luego ya queda la Corte Internacional de Derechos Humanos, que se va a pronunciar sobre su caso dentro de 7 años más o menos, cuando no sabemos si Juan Ángel va a estar vivo, Juan Ángel va a estar ciego, en fin. En este momento se puede todavía rescatarlo en salud, rectificar este trato denigrante, inhumano y degradante que le están dando en la cárcel en Miami, Florida, donde fue trasladado desde New Jersey para seguir pagando su pena. Ha sido un caso que impactó muy fuerte en esta semana y que nos muestra ribetes de una historia increíble de un hombre que el día que fue detenido había arquitectos paraguayos que estaban volando a Río de Janeiro para equipar y decorar una isla que el amigo había comprado. Y vos podés armar un ranking y decir, 50 hombres más ricos del Paraguay por productividad, por empresas, no sé, un Bierzi, un Guasmosi, alguien que está en el mundo del laburo, ¿verdad? Y entre esos 50 no está Juan Ángel. 100 mayores aportantes del fisco paraguayo y tampoco va a estar Juan Ángel. Entonces quiere decir que si él podía comprar lo que el rico más rico de Paraguay no podía comprar, es porque su dinero era negro, negrísimo. Eso no lo discutamos, pero eso no habilita al trato denigrante, inhumano y cruel al que está siendo sometido en una cárcel. Ojalá la exposición pública de este caso ayude a rescatarlo en salud. Ha sido uno de los sucesos de la semana. Amigos, vamos a hacer una pausa. Amigas, vamos a hacer una pausa. Y a la vuelta tendremos un encuentro con un artista singular, con una mujer cuya voz es consecuencia probablemente de un talento natural, pero también de un carácter potentísimo, una auténtica guerrera del arte que se ha reinventado a sí misma muchísimas veces y viene hoy para presentarnos su última y poderosa encarnación artística. A vuelta de la pausa, recibimos en los estudios del Tablero a la gran Andrea Valobra. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, to give you fever.
When you kiss, then fever. If you live, you learn. Fever till you sizzle. Oh, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight. Fever. Amigos, amigas, gracias una vez más por la sintonía. Como les anunciaba antes de la pausa, recibimos en nuestros estudios a Andrea Valobra. Andrea, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás, Quique? Tanto tiempo. Por fin nos vemos de vuelta. Andrea, a mí me da piní tu carrera. Me da piní. Porque entre cada destello, cada oportunidad que tuviste de participar de grandes proyectos, en el medio hay muchísimo de remarla, de no dejarse vencer, supongo de cansarse un rato. Varias veces. Entrar en apagones y decir, hasta aquí, se va todo a la M, pero después te levantás y seguís. Esa resiliencia es también parte del arte, ¿verdad? El ser, a pesar de todo, en un país donde pasan cosas lindas, hay gente que puede vivir del arte, pero todavía nos falta mucho más. Nos falta público. Yo me doy cuenta con los folcloristas, por ejemplo, ¿verdad? Que están ahí en la raíz de la tradición, y la persona que consume folclore se compra el pendrive en el mercado, sí. Se va al festival cuando es gratuito. Sí. Y vos decís, comparás con el sertanejo brasilero y vos ves que los fans de un determinado artista salen de gira con el artista. Claro. Y sí. Montan su vida detrás de ellos. Es su orgullo decir, el tipo se fue allá a Manaus y yo me fui, sí. Ahorré, me fui en el autito y estuve. Aquí está mi foto con él. Esa militancia del público nos falta todavía. Pero vamos creciendo y vamos haciendo productos cada vez mejores. Y ahí llega tu nuevo producto, que es título tramposo, La chica que grita. Totalmente, la gente está esperando escuchar eso en el disco, y increíblemente el disco es lo menos gritado que tengo en cuanto a carrera. Pero sí, es el producto, justamente, yo creo que siempre digo, de una madurez personal, y por ende una madurez profesional, ¿verdad? No podemos desambiguar ambas cosas. Cuando vivís de la música, tu vida es la música, respirás música. Y llegamos a este punto de hacer el tercer material de estudio mío después de años complicados, porque la pandemia nos dejó a todos medio atolondrados, ¿verdad? Y con un montón de cosas en la mochila que en muchos momentos yo también dije, así como dijiste, se va toda la M, no lo quiero hacer más. Es muy cansador porque es muy desgastante ser autogestor de tu carrera artística, ¿verdad? Porque acá no existe ese el sello discográfico que te cumple el sueño y qué sé yo, te lleva a grabar y vos te dedicas a ser artista, ¿verdad? Acá el artista tiene que ser todo, ¿verdad? Y después años de hacer eso y qué sé yo, de repente pegarla y o a veces darte cuenta de que también hay otros factores que influyen, ¿verdad? Como en todo en este país. Uno dice, basta, o sea, yo no, ya no doy más, soy mamá de dos, ¿entendés? Tengo mi familia. No, dejémoslo, ¿verdad? Pero bueno, las cosas. Andrea, a mí me da la impresión de que este disco tiene un sentido de oportunidad muy, muy genial, porque a veces un artista puede empujar un proyecto muy bueno, muy lindo, pero cuando lo lanza al mercado, no es su momento, pasaron otras cosas. El otro día veía la historia de un grupo, no sé si era Spandau Ballet, la banda inglesa, que dicen, con nuestra última platita juntamos, hicimos un disco y nos dijeron, lancen en Estados Unidos, y ahí ya nos endeudamos, nos fuimos a Estados Unidos, llegamos a Nueva York y el día que llegamos, ¡pum!, detonó el fenómeno de Michael Jackson. O sea, vos podés tener un buen producto que llega en un momento oportuno. Este me parece que llegó en un momento casi mágico. El maestro Cuquejo está en un estado de esplendor artístico. Terrible.
extraordinario. Víctor Morell, como promotor cultural, como artista, también está en un pico muy alto de su carrera. Paula Rodríguez es la contrabajista, sin duda. La representante femenina de lo instrumental en Paraguay. Y Víctor Escura ganó su espacio, su nombre y su reputación como rápido, pianista. Muy rápido. En un ámbito donde hay muy buenos pianistas. Así vos tenés un Carlos Centurión, un Giovanni Primerano y son nombres de respetar. Es así. Sin embargo, Escura se sienta y... No, y le hace delibera a sí mismo, tal cual. Yo digo, este es un dream team, ¿verdad? Para mí en este momento, ¿verdad? Y si bien la industria musical te marca hacer otra cosa, porque eso también, ¿sabes? La música que se consume, la forma en la que hoy en día se graba, es todo digital, todo es tecnología, todo es sinte, ¿verdad? Nosotros agarramos e hicimos lo opuesto. Dijimos, bueno, tenemos una de dos. O seguimos la vertiente de la industria musical o ya hacemos totalmente lo opuesto, total, que en el riesgo está la ganancia. El no ya tenemos, ¿verdad? Vamos por el sí. Entonces, este disco está planteado y realizado de manera totalmente contradictoria a lo que se está haciendo, ¿verdad? Lo grabamos en vivo, como se grababan antes, grababa Led Zeppelin, ¿verdad? Como el jazz se grababa en los 50, ¿verdad? One take. Sí, tal cual. Así, máximo dos tomas y después ya vamos al siguiente, ¿verdad? Porque en dos tomas, si nos sale el tercero, ya fuiste, ¿verdad? Entonces, todos los instrumentos tocados, la voz así, de la primera o de la segunda toma, no hay corte, no hay el cortar, pegar, subir, bajar, así, tal cual, live. Y las cuerdas también tocadas, ¿verdad? Un estilo que todavía no sabemos realmente cuál lo que es el siempre va a ser underground el jazz, por alguna razón, ¿verdad? Si bien, qué sé yo, el año pasado en los Grammy ganó mejor artista nueva, una artista se llama Samara Joy, que rescató el jazz así súper, súper rude de allá de los Estados Unidos, ¿verdad? Todavía es un mercado chiquito, ¿verdad? Pero eso era justamente lo que me decía Sergio cuando conversábamos sobre este proyecto. Me decía, es que no hay. Te vas a abrir camino en un nicho que está prácticamente virgen en Latinoamérica. O sea, nombrame tres vocalistas de jazz femeninas en español que hacen jazz comercial. Por eso también hay que, de alguna manera, diferenciar. Nosotros, por ejemplo, como país, estamos súper con lo que es el jazz, pero viste que es lo fusión más lo instrumental, que es justamente lo que viene Víctor Morell arengándole a los muchachos que hagan, ¿verdad? A rescatar el jazz instrumental. Y lo mío está pensado de manera comercial, entre comillas, qué sé yo, como una suerte, salvando las enormes diferencias, ¿verdad? De Frank Sinatra femenina en español, Michael Bublé femenina, Tony Bennett femenina, pero en español, ¿verdad? Y no, ay, me decía Sergio, esto es hacerlo, me decía. No tiene nada que ver con lo que está pasando musicalmente ahora en la industria, pero no hay. Yo entonces, quizás por eso, ese es el encanto, y ahí la está. Singularidad. Entonces, eso es justamente lo que queríamos lograr. Agarremos algo con lo que nos sintamos cómodos y que no tengamos que seguir los patrones, porque, ¿quién dice? De repente, romper los patrones te puede generar un efecto positivo, ¿verdad? Y el no seguir la corriente, seguir la corriente suele también relegarte porque, qué sé yo ya no puedo competir con las cantantes de pop, ¿verdad? ya no estoy en mis 20, ¿verdad? Entonces, es una utopía para mí querer competir con otras artistas, por mencionar algunas, qué sé yo, las Milkshake, por ejemplo, ¿verdad? Que están en sus 20, que tienen otro lenguaje luego ya, ¿verdad? Entonces, también es un poco una madurez decir, bueno, yo no puedo hacer esto. Me encantaría, ¿verdad? Me encantaría lucir, hacer eso. Pero no, es lo mío. Entonces busquemos lo que yo soy bueno. Tomaste una decisión de riesgo de caminar en un territorio donde hay discos legendarios, cantantes legendarias. Tal cual. Así que es maravilloso porque finalmente el arte es riesgo también. Bueno, vos y yo estamos hablando de cosas que ya sabíamos y mucha gente que está mirando la tele dice, ¿de qué hablan? ¿De bueno, qué es lo que hablan? ¿Podemos escuchar un poquito, Marcelo, de la sesión de ayer del Facebook Live? Ahí lo vemos al maestro Escura. Ahí se escuchan los tonos profundos del contrabajo de Paula Rodríguez. Y
pudiste olvidar. Es que llegas sin aviso, quedará dentro de tu alma, dentro de tu calma, porque no es lo que esperas, lo que siempre llegará, lo que viene de más allá. ¿Qué canción es esa, Andrea? Esta es una canción mía, ¿verdad? Que eso también era algo que queríamos presentar en este proyecto. Hagamos también un poco de hincapié en tus composiciones con el aire jazzístico, ¿verdad? Esta es una canción, se llama Algo Más, que yo la lancé durante la pandemia, ¿verdad? Y rescatamos tres canciones que ya había lanzado para darle este ropaje jazzístico, ¿verdad? Porque eran las que más se prestaban. Y para mí era cerrar el ciclo de las composiciones, digamos, iluminación personal después de todo lo que yo viví, ¿verdad? Y abrir la brecha a la nueva era musical que trae este material y en el siguiente volumen ya adentrarme a nuevas composiciones porque obviamente después de todo lo que uno pasa y todo lo que uno experimenta en la vida, cambia también la manera de escribir, cambia la manera de visualizar la música. Entonces, este fue mi cierre de la primera parte, digamos, de mi carrera como autora. Y ahora abrir la segunda parte, ¿verdad? Esta semana falleció Tina Turner, una mujer que era demasiado auténtica. Creo que el trasfondo de cada canción suya es que ella te cantaba desde las tripas su vida. Y de alguna manera yo sentía, Andrea, que en tus búsquedas estaba el buscar una voz propia tuya y unos mensajes que ni vos lograbas decodificar en el camino y que ahora parece que están saliendo. Es tal cual. Y que eso te desafía estéticamente, artísticamente. Totalmente. Reaprenderte y redescubrirte como cantante. Así mismo. Pero fue un proceso luego, en cada material que yo grabé, yo trataba de buscar cuál era mi voz. Viste que creo que lo conversamos en el momento cuando promocionaba mis materiales y estaba en la radio. Yo te decía, yo vengo de demasiadas influencias, ¿verdad? Y de hacer muchas cosas, de trabajar con mucha gente de distintos géneros musicales, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, cuando te pasas la mitad de tu vida cantando desde Tina Turner hasta, qué sé yo, María Marta Serralima, ¿entendés? Lo B.G. hasta Led Zeppelin. A la hora de sentarte a encontrar tu voz, es todo un proceso, ¿verdad? Porque te das cuenta que tu voz no es con la que estabas haciendo lo que venías haciendo, ¿verdad? ¿Y cómo fue tu experiencia de trabajar con músicos de jazz, que suelen ser muy hinchapelotitas con la oreja, son muy exquisitos? O sea, es que increíblemente, es lo que te decía, yo siempre estuve muy acompañada por ellos a nivel de... Siempre tuve mucho respeto al jazz, porque para ser cantante de jazz tenés que ser o demasiado bueno o demasiado cara dura, ¿verdad? Como en mi caso. No, por ¿verdad? Favor. Entonces, pero siempre estuve muy, muy alentada por ellos, ¿verdad? Víctor Morell, por ejemplo, es una persona que conocimos en el 2011 cuando hicimos una gira con el disco Bicentenario de Palito Miranda, ¿verdad? Que yo grabé en ese año y salimos a hacer gira con él. Y te decía Morolla, Palito. No, él me decía Petiza, me decía Palito. Petiza o Morolla, una de dos. Bueno, pero viste que yo Petiza, él me parece que va más conmigo, ¿verdad? Víctor siempre me dijo, vos tenés que hacer jazz, vamos a hacer jazz. ¿Entendés? Yo decía, pero yo no me siento capacitada, ¿verdad? Musicalmente para hacer jazz. Me dice, pero yo quiero que vos hagas jazz como vos sos, porque eso es lo que va a ser distinto, me dice. ¿Entendés? No, entonces, eso también es algo que a mí, que yo aprendí en estos últimos tiempos, a dejar de compararme o a dejar de querer ser, ya sea en el jazz, en el folclore, en lo que sea, ¿verdad? Nunca, no va a haber dos Ella Fitzgerald, ¿entendés? No va a haber dos Sarah Vaughan, no va a haber, no sé, dos Alberto del Paraná, ¿verdad?
La idea es agarrar y hacer uno como uno lo siente, ¿verdad? Y siempre a mí me alentaron todos, ¿verdad? Desde Víctor Morel, Víctor Escura, que siempre tocamos piano y voz, y él es un tipo que me dice, vos tocá que yo te sigo, ¿verdad? Y eso es difícil de encontrar, sobre todo en el jazz, que es muy solista, ¿viste? Es muy de solo, es muy de que cada instrumento tiene su momento así. Y ser un acompañante, yo sé que para muchos no es fácil, ¿verdad? Y Paula, que siempre me dijo, vos contá conmigo, pero vamos a hacer tus temas, ¿entendés? O sea, vamos a impulsar, porque ella siempre está en esa lucha de reivindicarle a la mujer en la industria paraguaya y sobre todo la parte compositiva, ¿verdad? Entonces, para mí siempre fue una experiencia agradable trabajar con ellos y al final, increíblemente, uno encuentra en donde menos espera ese soporte, ¿verdad? Que difícil también es conseguir porque acá los grandes artistas, ¿verdad? Siempre quieren llevar la batuta, ¿verdad? Claro. Y que me hayan dicho, nosotros te acompañamos, vos, hacé, metele como vos, sienta que eso es lo que nosotros queremos. Y eso es fabuloso, ¿verdad? Bueno, ahí está, amigos, La Chica que Grita, capítulo 1, un producto al mismo tiempo muy ajustado, muy lujoso, muy sobrio, pero muy fresco, porque tiene la espontaneidad de algo que fue hecho en tiempo real, tocando todos los instrumentos. Hay, por supuesto, soporte tecnológico en el registro, pero el proceso musical es de música absolutamente orgánica. Hoy me pasé la tarde escuchando el disco y me encantó de punta a punta. Mi favorito ya es, más allá de las composiciones propias de Andrea, es su versión del That's Life, de esa irónica canción que ojalá podamos escuchar un pedacito también a la vuelta. Hacemos una pausa y a la vuelta seguimos conversando con esta gran artista paraguaya, grande en sus dotes musicales. Vos sabés, estaba buscando una fotografía tuya y googleo Andrea Valobra, y el primero o segundo criterio de búsqueda dice Andrea Valobra rojo. Así que vamos a hablar de Andrea Valobra rojo, de los orígenes de una carrera fabulosa, meritoria, y que quizás, amigos, con el favor del público, está llegando a su mejor momento. Llorando por las noches, puedes llorarme un río, llorarme un río, como el que yo lloré por ti. Y ahora que lo sientes, toda tu La Chica que Grita, hay que redescubrirla.
es sutil, es suave. Esta canción hay que escucharla todo porque después se va arriba y uno dice, caramba, ¿cómo será que va a pegar esa intensidad emocional suya con una canción tan suave? Y es una preciosidad, de verdad, un artista en un estado de gracia. ¿Alguien quiere saludar a la señora Valobra? ¿Me confirmás, Marcelo? ¿Eso es cierto? Bueno, vamos a ver a ciegas el video al aire. Hola amigos, soy Sergio Cuquejo aquí desde Spirit and Son y quiero mandar un saludo muy especial a nuestra amiga queridísima Andrea en este día especial que está con Quique Gamarra en su programa para desearle el mayor de los éxitos aquí desde Spirit. Ella sabe que cuenta con todo nuestro apoyo y de corazón desearle realmente el mayor de los éxitos, que tenga, que este disco sea realmente de bendición para su vida. Y bueno, ¿qué más decir? Es un disco espectacular, lleno de jazz, lleno de música espectacular. Un trabajo en equipo, un trabajo muy profesional. Realmente me siento orgulloso de ello. Y bueno, desearte lo mejor, Andrea. Y sabes que siempre contás con mi amistad y con el estudio. Un gran abrazo. Es muy emocionante porque Quique, Sergio hizo algo conmigo que nadie tiene la obligación de hacer, pero que en 20 años nadie hizo. Que me dijo, vení. Sí, pero vení. Pero no importa, vení. O sea, después vamos a ver qué hacemos, pero tenés que hacer esto. Así, vos, no importa, vos venís más. Y yo, eso también a mí me decía, no, pero ¿qué ya sé? ¿Cómo me voy a ir nomás? Le decía a Diego, andate, me decía Diego. Hasta que me fui. Y salió esto, así, de una forma, no sé, como dice, llena de bendición, ¿verdad? Porque, sin dudas. No tiene base científica esto no. Que voy a decir, pero difícilmente una mala persona es un buen artista, ¿verdad? Creo que hay un balance entre ambas cosas. De alguna manera. Y Sergio tiene tanta grandeza espiritual. Es así. Aparte, ¿sabes lo que tiene Sergio? Que yo creo que aprendió, no sé si después de repente codearse con porque Diego, Sergio trabaja con gente en el ámbito internacional, ¿verdad? Que tienen otra manera de ver la música, ¿verdad? Ahí empujan todo el carro, o sea, qué sé yo. Los colombianos entre ellos así se tiran todo para adelante, los argentinos, ¿verdad? Y él, vos sabés que no está interesado en competir con nadie, ¿entendés? O sea, él, para él es así... Hagámoslo. Sale uno y salimos todos detrás, ¿entendés? Y eso es muy difícil en un ambiente tan chico, donde cada uno es muy celoso de sus logros, es celoso de la batalla, ¿verdad? Imagínate si para amigas de 20 años es así de difícil, lo que habrá sido para la gente que empezó claro. En la época, no sé, tenía que hacerse camino en la época de la dictadura, por ejemplo, ¿entendés? Claro, claro. O sea, hay mucha gente que hizo muchas cosas, ¿verdad? Y que de repente es muy celosa de su espacio, de su trayectoria, ¿verdad? Que es totalmente válido, ¿verdad? Pero que al final yo creo que hay que empujarnos, ¿verdad? Porque si no, nos vamos a quedar, o sea, bastante atrás, ya estamos en tantos aspectos, por lo menos que la parte artística, cultural, musical, vamos a tratar de tirar para adelante, ¿verdad? Sin duda que tenemos un material humano fabuloso en esa materia. El maestro Cuquejo desde Spirit and Sound, César Da Costa, que también es una usina de producción de talentos y es un tipo que tiene un corazón enorme. Luego está en nuestro general de ejército, don Luis Álvarez, que es otro motor cultural totalmente poderoso. Siempre está haciendo cosas, Luis, ¿verdad? Que también hay que sacarse el sombrero porque producir, ¿entendés? Y estar ahí haciendo siempre cosas, ese es complicado, ¿verdad? Y Luis saca de algún lado, de la galera, siempre tiene algo para sacar Luis, eso es para realmente sacarse el sombrero frente a él, ¿verdad? Bueno, gente muy valiosa sin duda. Y el maestro Cuquejo, que está tan en ritmo haciendo cosas permanentemente, que yo digo, este tipo cuando estornuda acordes, partitura. Pero vos sabes que, no es por nada, pero vos sabes que tiene que, es así. Nosotros estábamos en el estudio para agregar nomás lo que decís. Y estábamos escuchando al jazz trio nomás, ¿verdad? Ya habíamos grabado nosotros, porque Sergio también, eso fue, él nos dejó a nosotros fluir. Él no metió su cuchara nunca. Terminamos de grabar nosotros y ahí él empezó a arreglar con lo que ya estaba grabado, ¿entendés? Uh-huh. Que es también otra claro, cosa, ¿verdad? Claro. Y vos sabés que él escuchaba y estábamos ahí escuchando y empezaba a cantar los arreglos, así de la nada, así de una. Ella escribía. Yo decía,
con Diego nos quedamos, ¿cómo hace eso? O sea, es un tipo que, no sé, le fluyen, como vos decís, notas musicales, acordes, armonía. Imposible a primer oído que vos hagas eso, ¿verdad? La mayoría está ahí, escucha, prueba, ¿verdad? Ahora está, ya escribía, ya está, ¿entendés? Después ya escribía y ya le pasaba a las cuerdas, ¿verdad? Muy, realmente es una persona que evidentemente le fluye música de manera terrible, ¿verdad? Tiene una disciplina, un ritmo de trabajo tremendo. Andrea, ¿cuáles son los planes ahora que el producto ya está en las plataformas? Es un producto de gran gala. Y tenemos muchos proyectos, ¿verdad? Que yo creo que al final y al cabo eso es lo que mueve, ¿verdad? Tener por lo menos una visión de a dónde ir. Primeramente queremos apuntar, obviamente, a tratar de entrar a todos los festivales de jazz, buscar ya, digamos, un circuito, tanto dentro como fuera, ¿verdad? Porque yo creo fielmente, y todos los que estamos dentro de este proyecto, que este es un material que yo creo que afuera también va a pegar mucho, ¿verdad? Inclusive hasta de repente más que acá, porque en otros países es como que el circuito de jazz es más fuerte, ¿verdad? Entonces empezar a ver esas posibilidades, ¿verdad? ¿Por qué no soñar con irnos al norte, ¿verdad? O con irnos a Europa, que también tiene un ambiente de jazz muy fuerte, ¿verdad? Por otro lado, esta cuestión de la chica que grita tiene su continuidad. Este es el capítulo 1, queremos lanzar el capítulo 2, ¿verdad? Siguiendo más o menos la misma línea, pero como te había comentado, dándole ya más énfasis a las nuevas composiciones, ¿verdad? Siempre con este ropaje de jazz, de Latin jazz, ¿verdad? Que queremos sacarlo, de ser posible, ahora, para qué sé yo, octubre, ¿verdad? Y posteriormente queremos cerrar el año, si todo marcha sobre ruedas, queremos cerrar el año con la versión deluxe, ¿verdad? Que sería juntar ambos capítulos, 1 y 2, en un material físico, de repente tener ciertas otras canciones, las famosas rarities, ¿verdad? Las cosas raras que se quedaron ahí en el tintero, que no entraron ni en uno ni en otro, ¿verdad? Y hacer un show, ¿verdad? Hacer un show tipo Broadway, ¿entendés? Algo así bien grande, que apostar todo, ya tirar toda la carne al asador, ¿verdad? Porque yo creo que este material amerita, y sobre todo traer justamente ese todo ese concepto vintage, medio de qué sé yo, de cabaret, de cosas así bien, bien poderosas, ¿verdad? Son proyectos, son sueños, ¿verdad? Que me encantaría poder decir, sí, lo vamos a hacer. Vamos a ponerle todo el pecho para que salga, ¿verdad? Pero es por lo menos es como estamos proyectando este material, ¿verdad? Andrea, ¿de qué hablas en tus canciones? ¿De qué habla Juana, por ejemplo? Juana, yo digo que es mi alter ego, ¿verdad? Yo tengo varias personas viviendo dentro mío, ¿verdad? Y Juana es una de ellas, me parece. Es como una especie de himno, por así decirlo, al empoderamiento, en este caso particularmente femenino, porque es Juana, ¿verdad? Que es algo que ya trabajaste en un disco previo. Así mismo, ¿verdad? Pero ya está más también, más, con más metáfora, ¿verdad? Ya está como más de manera distinta, no está abarcado de manera tan cruda, ¿verdad? De repente, como que también yo creo que tiene mucho que ver con la misma madurez compositiva, ¿verdad? Porque ya se lo abarca del punto de vista de ejercer la libertad, ¿verdad? Pero ser también consciente de que la libertad trae responsabilidades, ¿verdad? Que no siempre se toca de ese lado, ¿verdad? Las cuestiones. Y queríamos rescatar por eso, ¿verdad? Por el mensaje que tiene, y porque indistintamente a que la canción se llame Juana, yo conozco muchos Juanes que se sienten identificados con la letra, ¿verdad? Porque por el tipo de persona que yo describo que es Juana, y que asumo también un lado mío, ¿verdad? Que quería demostrar. Pero siempre estoy tratando de tocar temas así, ¿verdad? O sea, no siempre escribo sobre historias de amor, por ejemplo, ¿entendés? Claro. Sino siempre trato de generar como una fábula, o generar como una historia paralela en cada canción, ¿verdad? A veces lo logro, a veces me gana mi corazoncito enamorado de mi marido, de mis hijos, ¿verdad? Porque algo más, por ejemplo, que era la primera canción que pasamos, que era medio bossa nova, yo escribí como manera de canalizar, por ejemplo, mi segundo embarazo, que fue en medio de la pandemia, que yo estaba
no sé hasta qué punto uno puede decir malas palabras acá, pero hace rato te escuché decir, entonces estaba cagada en las patas, ¿verdad? O sea, cuando me enteré de mi segundo embarazo, que estaba totalmente fuera del... En medio del pánico. En medio del pánico, ¿verdad? Entonces usé yo esa canción, ¿cómo, para... ¿Cómo te vas a un control en el hospital cuando el hospital es zona de riesgo? Totalmente, era una cosa que no sabíamos para dónde tirar, ¿verdad? Por suerte tengo muchos médicos amigos que me dieron la mano en ese momento, ¿verdad? Pero fue una manera de canalizar, por ejemplo, mi embarazo y de como autotranquilizarme, ¿verdad? Y ahí salió algo más. Siempre estoy tocando temas diversos, ¿verdad? En mis letras. Siempre estoy gritando alguna que otra verdad, indistintamente a que grite cantando también. A ver, acá los chicos de producción me dicen, por favor, hay que darle play a este material. Kanata, ¿de qué habla usted, por favor? Si el material está, dele play. Confío en usted. Confía en el proceso, como dice Ana la coreana. O está hablando de nuestro material, del material discográfico. No, me está pasando un reel de Instagram. ¿Lo podemos ver? Ok, en tres segunditos. En breve, cada cosa también. Si es un Instagram, un reel mío, cada cosa que van a encontrar en esa red. Ahí sí está la chica que grita. Cualquier cosa es todo culpa de Diego, es cualquier cosa. Es de mi community manager. A ver, que venga. Que venga. Hay que conjugar todo lo que somos, no hay de otra. Y te juro que ese video tuvo tantos sentimientos encontrados, como yo genero luego en la gente, ¿verdad? Sentimientos encontrados. Gente, ¿cómo vas a cantarle así a tu hija en el oído? ¿Vas a gritarle así? ¿Le vas a reventar todo? ¿Cómo vas a dar de mamar en ese momento que es un momento tan... Señora, es mi hija, imagínate, me está escuchando gritar de la panza, ¿entendés? Y después que yo trato siempre de meterle a mi hijo, llevarle y que vean. ¿En qué mundo vive su madre? ¿En qué mundo vive su madre, verdad? Ellos saben perfectamente cuando nosotros salimos, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, nos vamos y, bueno, mamá, ¿en qué canal va a estar, verdad? ¿Entendés? O sea, ellos están súper acostumbrados. O sea, yo creo, por lo menos, que es la única manera que yo tengo de explicarle a mis hijos mis ausencias, por ejemplo, que son muchas, ¿verdad? Haciéndole que sepa qué hago, ¿verdad? A ver, otro televidente en línea, así, a ojitos cerrados. ¡Ay, Dios! Que venga. ¡Qué miedo! Hola, Quique. Un saludo para vos y toda tu audiencia. Y bueno, uno muy especial para la querida Andrea, que tuve el gustazo de poder grabar su disco, este nuevo EP, que está derrochando mucho swing. Tuve el placer de poder tocar e interpretar un poco música de ella, estándares de jazz, arreglado especialmente para este proyecto nuevo que tiene, que se embarcó junto al maestro Sergio Cuquejo, que arregló cuerdas. Mi gran amigo Víctor Escura, que está en piano, y la gloriosa Paula Rodríguez. Así que, bueno, un saludo ahí para todos. Y bueno, más que recomendado este nuevo disco. Así que pueden escucharlo en todas las plataformas digitales. Y bueno, ojalá que nos podamos ver muy pronto en un concierto en vivo. Se está castigando Morel en Londres, él está. Está suavecito. Suavecito. Está castigando él. Acá nosotros estamos remando. Está en Londres. Pero es un capo. Yo le tengo mucha admiración a Víctor. Un promotor cultural espectacular. Ahí está, ¿entendés? Fuerte, indistintamente a la cuestión, de lo talentoso que es, ¿verdad? ¿Qué tipo que
que no se cansa de... Y son como historias parecidas la tuya y la suya, porque él y otra gente como Palito Miranda en su tiempo, ¿verdad?, que empujaron el jazz desde que era una cosa mínima hasta crear el hábito que la gente dice, ¿dónde hay jazz? Tal cual. Quiero escuchar jazz. Y ya hay todo un circuito. Así mismo. Ahora tenemos esa maravilla que es el Jazz Cube, en fin. Sí, totalmente. Y eso, y mucho es mérito de Víctor, porque si, qué sé yo, si Víctor hubiese tirado la toalla en su momento, yo creo, no sé qué hubiese pasado, ¿verdad? Porque él es el propulsor de todo lo que es el Jazz Day, del Azul Jazz, ¿verdad? Él con su productora Síncopa. Entonces, él generó ese circuito, por lo menos del neo jazz, ¿verdad? De nuestro ambiente. Y hablando con mucha gente, también decimos, vos sabés que al fin y al cabo, vos decís el jazz, pero es el digamos, el género que tiene más adeptos fieles. ¿Viste eso que estabas hablando al comienzo? Sí. O sea, el que le gusta el jazz, el que sigue el jazz, se va a ir a cualquier show, a cualquier costo también. Yo me acuerdo de cuando nosotros hicimos, en un bar en el centro, hicimos un tributo a Ella Fitzgerald, justamente con Víctor hace, ¿cuánto? Un par de años atrás. Es un bar céntrico en el que es otra la movida, otra la onda. Se llenó, pero se llenó. O sea, había gente que quedó afuera. Nosotros nos mirábamos con Víctor y con Paula como diciendo, ¿en serio esto está pasando? ¿Entendés? O sea, la gente que consume jazz es bastante fanática, ¿verdad? Entonces, por ese lado también yo creo que estaba bueno hacer este material, y por eso también Víctor insistió tanto y estuvo tan contento de hacer este material, porque era ofrecerle algo distinto también. Al público del jazz, que a lo mejor la inmensa minoría, ¿verdad? Andrea, se me acabó el tiempo. Es increíble cómo voló el tiempo. Increíble cómo no me callo, Kike. Yo no tenés coproductor acá en piso que me haga el famoso redondeaba la tijera. Creo que esto es demasiado importante, no solamente porque viene de vos, que sos una persona muy auténtica, sino porque le estás dando a la escena del jazz paraguayo algo que no tenía. Vos le estás dando una voz al jazz paraguayo. Hija. Le estás trayendo todo tu prestigio, toda tu carrera, todos tus triunfos, que los tenés súper super merecidos y que llegan en un lindo momento. Creo que también cronológicamente, como país, ahora vamos a tratar de aceptar lo que tenemos, irnos para adelante los siguientes 5 años, es lo que hay. La gente, como siempre, va a llevar sus vidas con buenos gobiernos o malos gobiernos. Esperemos que, contra todo pronóstico, lo que nos espera sea algo bueno. Pero lo que sí entendemos es que este año en el que la gente aguantó la platita porque no sabes la política, la turbulencia, se va preso, no se va preso, se anulan las elecciones, hay una revolución en la calle. Bueno, ahora todo eso pasó y los emprendedores van a comenzar a inyectar dinero y proyectos. Junio va a ser nuestro enero, así que eso también va a empujar para arriba al arte, y estoy seguro de que este emprendimiento tuyo va a tener también su buena recompensa, tan lindo esfuerzo. Te agradezco, Andrea, sabes de la admiración y respeto que te tengo por tu linda familia, por llevar, porque, bueno, no es fácil, por mi propia vivencia, que ya soy un cara y tuya, y he tenido grandes amores con los cuales trabajaba y no pegaba a trabajar porque había fricciones, había qué sé no, yo. No, acá también hay, te cuento, pero nos la bancamos. Pero el amor es más fuerte. Tal cual. Entonces, eso también es muy digno de respeto, caminar el arte y la vida en pareja, en familia, que la familia haya crecido, que hayas madurado en muchos sentidos y seas un ser humano mucho más completo. Al cabo, la alegría de ese hermoso hijo que tenés, la hijita maravillosa que tenés ahora, los duelos por los que pasaste, los ángeles que bendicen tu carrera ahora. Así que todo está hecho para que este sea tu gran momento, Andrea. Y cuando llegue, te lo tendrás más que merecido. Nosotros felices de haberte recibido acá. Gracias, Kike. Gracias a toda la producción, gracias al canal. Y siempre da gusto compartir contigo, Kike, porque vos te sumergís y realmente muy poca gente lo hace. Así que imposible no hacerlo. Te agradezco enormemente por el espacio que me brindas. La gran Andrea Balobra, un lujo en la noche del tablero.
Tomá, Maestro Ferreiro. No, el Maestro Ferreiro está en el estudio mayor de Mega TV con un queridísimo amigo, un músico muy talentoso, un guerrero del arte que es Derlis González, que está celebrando aniversarios importantes en su vida. Un músico que creció muchísimo, desde las orquestas hasta crear productos muy buenos, de tener un estudio de grabación, de descubrir su propia voz, de probarse en distintos campos del arte, en el folclore inclusive. Así que ahora, a vuelta de la pausa, Mario Ferreiro va a estar conversando la noche con el maestro Derlis González. Just a final word.